Después de crear una biblioteca de documentos, se puede añadir contenido, que puede ser creando contenido nuevo o cargando archivos y carpetas almacenadas en nuestro computador. En esta lección explicaremos cómo crear un archivo nuevo en una biblioteca de documentos sin tener que salir de la biblioteca para hacerlo. Los tipos de archivos disponibles en Microsoft 365 incluyen documentos de Word, libros de Excel, presentaciones de PowerPoint, bloc de notas de OneNote, formularios de Excel. El tipo de archivo que puede crear depende de la plantilla o plantillas que el propietario o administrador del sitio haya asociado con la biblioteca. Si deseamos crear un tipo de archivo adicional en la biblioteca, debemos ponernos en contacto con el administrador o el propietario del sitio. Para crear un archivo nuevo, debemos realizar los siguientes pasos. Desde nuestro sitio, que es Laboratorio CUSMP, hacer clic al enlace Documentos que se encuentra en el panel de navegación en el lado izquierdo. Si es necesario, abrimos la carpeta donde deseamos crear un archivo nuevo. En nuestro caso, todavía no hemos creado carpetas como podemos ver. En el menú de la biblioteca del documento principal, hacer clic al botón Nuevo que se encuentra en la parte superior y luego seleccionar el tipo de archivo que deseamos crear. Para crear un archivo tomado como base una plantilla que hemos añadido, seleccionaremos el modelo de la lista. Por el momento no hemos añadido ninguna. De manera predeterminada, la lista, de nuevo, permite crear un documento de Word, un libro de Excel, una presentación de PowerPoint, un bloc de notas de OneNote, un formulario para Excel, un dibujo de vicio, un vínculo a un elemento determinado que se encuentra fuera de la biblioteca de documentos. Según el tipo de archivo antes elegido, se abrirá la aplicación web correspondiente en el navegador de Internet, ya sea Word, PowerPoint, OneNote, Word, etc. Por ejemplo, vamos a seleccionar nosotros documento de Word. Esperamos unos segundos y podemos ver que se está abriendo en una nueva pestaña Word Online. La aplicación web tiene menos funciones que las aplicaciones de Office instaladas en el puesto de trabajo. Si preferimos trabajar con el archivo en la aplicación Office instalada en nuestro puesto, debemos hacer clic al botón Edición y seleccionar la opción Abrir en la aplicación de escritorio, que está visible en la parte superior. Para nombrar un archivo, debemos hacer clic en el nombre del archivo visible en la barra de navegación en la parte superior izquierda. Y a continuación, escribir su nombre. Por ejemplo, informe. Y luego presionar Enter. Ahora podemos apreciar que el nombre aparece en la parte superior izquierda. Utilizaremos las funciones de la aplicación para crear el archivo. En las aplicaciones web, las modificaciones se guardan automáticamente. Es decir, el nuevo archivo se guarda automáticamente en la biblioteca de documentos y aparecerá en la lista de archivos. Vamos a ingresar como título de nuestro documento que estamos creando, Reporte Laboratorio 1. Si deseamos, podemos aplicar negrita, de repente alinearlo, centrarlo, cambiarle el tamaño, es decir, todo lo que podemos hacer con Word, la mayoría de las funciones la tenemos. Después de haber aplicado el formato o diseñado el documento, simplemente para cerrar el archivo y volver a la biblioteca de documento, debemos hacer clic en la X de la pestaña del documento de Word o hacer clic a la flecha del explorador para volver a la biblioteca de documentos, una vez que hemos terminado. Ahora visualizamos el archivo que acabamos de crear, que es informe. Si no vemos los archivos en la biblioteca, debemos actualizar el explorador presionando la tecla de función F5. También podemos cambiar el nombre del archivo desde la lista de la biblioteca de documentos. Para ello, debemos hacer clic al botón Mostrar acciones, que es el botón de tres puntos suspensivos que aparece a la derecha junto al documento. Del menú desplegable, elegir la opción Cambiar nombre. Luego podemos cambiar el nombre si deseamos
Clic al botón o cancelar en este caso porque no vamos a hacer ninguna modificación. Es necesario tener en cuenta que según la configuración de la biblioteca, es posible que se le solicite información adicional sobre el archivo al guardarlo. Por ejemplo, es posible que se le pida que elija el tipo de contenido del archivo o que especifique más detalles sobre el archivo. Si guardo un archivo en una biblioteca que requiere que los archivos se desprotejan, el archivo se desprotegerá inicialmente. Se debe comprobar el archivo antes de que otras personas puedan editarlo. Si se requiere la aprobación de contenido para la biblioteca, es posible que el archivo tenga que aprobarse antes de que sea visible para todos los usuarios que tienen permiso para ver los archivos en la biblioteca. Podemos identificar cuando hemos creado un archivo o documento recientemente porque aparece en la esquina superior del nombre del documento un símbolo con tres rayitas que indica que recientemente se ha creado. De esta forma nosotros podemos añadir documentos a la biblioteca de documentos en SharePoint Online. En la próxima lección seguiremos viendo más sobre la herramienta.